Bienvenidos a Plano Cinema. En este video te traigo 10 imperdibles películas que no te puedes perder en Netflix, la plataforma de streaming que lo inició todo y siempre nos está dando de qué hablar. Literalmente esta plataforma estrena películas y series originales como si fueran bolillos en la panadería. Así que vamos de lleno con estas grandes recomendaciones de Netflix. Vamos a comenzar con una película mexicana dirigida por el actor Luis Gerardo Méndez, conocido por Club de Cuervos y Nosotros los Nobles. La película sigue las historias y la aventura de una antigua banda Bombay que lograron varios éxitos en su tiempo, pero que desaparecieron pronto sin mucho interés. 20 años después de su éxito, los cuatro integrantes de Techno Boys se reúnen para hacer un regreso triunfal, pero se enfrentan a varios obstáculos como la cancelación, la competencia, el paso del tiempo y los secretos que ocultan. Además, Alan, el vocalista, tiene un motivo oculto para volver a los escenarios, pero pondrá en riesgo la amistad y la vida de sus compañeros. Y así los Techno Boys tendrán que demostrar que tienen talento, carisma y energía mientras se divierten y se meten en problemas. Otra película que te queremos recomendar es Dejar el Mundo Atrás. Adaptada del libro del mismo título de Ruman Alam, Leave the World Behind narra la historia de un matrimonio que se va de vacaciones a un rincón remoto de Long Island junto con sus hijos adolescentes. Cuando sucede un repentino apagón, los propietarios de la casa que han alquilado regresan aterrorizados. Ahora las dos familias desconocidas entre sí se ven obligadas a estar juntas en la casa, forzándolas a compartir el espacio, algo que terminará saliendo mal. Pasemos a una película animada llamada Leo. Es una cinta animada que sigue la historia de Leo, un lagarto de 74 años quien ha estado atrapado en la misma escuela de Florida durante décadas. Cuando se entera que solo le queda un año de vida, planea escapar a la libertad, pero en lugar de eso tiene que rescatar a su clase de un terrible malvado maestro sustituto. La cinta cuenta con las voces de Adam Sandler y Jason Alexander, entre muchos otros talentos más. Pasemos a una de las cintas más galardonadas de los últimos años. Obviamente estoy hablando de La Sociedad de la Nieve. Esta es una cinta de drama dirigida por J.A. Bayona, que sigue la historia de un equipo de rugby que, viajando en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, sufren un percance con el avión estrellándose catastróficamente en un glaciar en el corazón de los Andes. En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba a Chile a un equipo de rugby, sufrió un choque catastrófico. Solo sobrevivieron al impacto 29 de los 45 pasajeros. Atrapados en uno de los entornos más inclementes del mundo, los supervivientes no tienen más remedio que recurrir a medidas extremas para seguir con vida. Pasemos a otra película llamada Garra. Después de descubrir en el extranjero al que podría ser el jugador de básquetbol más excepcional, pero que tiene un pasado complicado, un cazatalentos que pasa una mala racha decide trasladarlo hasta Estados Unidos sin la aprobación de su equipo. Pese a las complicaciones, ambos tienen una última oportunidad para demostrar que pueden triunfar en la NBA. Dirigida por Jeremiah Sagar, a partir de un guion de Taylor Materne, Garra vuelve a vincular a Adam Sandler con el deporte del baloncesto. Pasemos a una película animada con stop motion llamada Pinocho, obviamente de Guillermo del Toro. Se trata de uno de los filmes más ambiciosos de Netflix, la adaptación del popular cuento de Pinocho en una versión musical con stop motion. La cinta es realizada por el director mexicano Guillermo del Toro y está ambientada en la Italia de la década de los 30 y muestra un diseño totalmente diferente al del famoso muñeco de madera. La historia rondaba en la mente del director ganador al Oscar desde el 2012, cuando otro célebre director de cine fantástico, Tim Burton, también estaba interesado en adaptar el popular cuento. Sin embargo, Burton terminó trabajando con Disney para su nueva versión de Dumbo. Pasemos a una de mis películas favoritas de Netflix, sin lugar a dudas. Sé que dije que no iba a repetir películas, pero esta me encanta y es Klaus, y la tienes que ver. La leyenda de Klaus cuenta la historia de Jasper, que se distingue a sí
sí mismo como el peor estudiante de la Academia Postal, pero vive en él una gran pasión por llevar y hacer entregas de cartas. Sin embargo, se encuentra varado en una ciudad, en una isla congelada sobre el polo ártico, donde los lugareños apenas intercambian palabras y mucho menos cartas. Para colmo, este lugar es conocido por ser el pueblo más infeliz del mundo. Jasper está a punto de darse por vencido cuando encuentra como aliada a una maestra local llamada Alba y también descubre a Klaus, un misterioso y gruñón carpintero que vive en una cabaña llena de juguetes hechos a mano de su propia creación. Jasper le propone un trato. Klaus hará juguetes que él entregará gratis a todos los niños que envíen una carta. Estas improbables amistades devuelven la risa a esta gran ciudad, forjando un nuevo legado de vecinos generosos, tradiciones mágicas y medias colgando en la chimenea. Pasemos a El Hoyo 2, que recientemente estrenó secuela en Netflix. Una prisión bajo tierra está dividida por un número desconocido de niveles que conforman una gran columna. Dentro de cada celda se encuentran pares de internos que permanecen en los estratos más peligrosos, salvajes y sanguinarios de la sociedad. La comida llega desde arriba a través de una plataforma que mantiene satisfechos a los niveles superiores, pero deja a los de abajo con un hambre voraz y peligrosa. Un par de personas se encuentran en el nivel 33, donde apenas llegan los alimentos. Así entonces idean un plan para ascender. Sin embargo, las engañosas reglas que los convictos han implementado en el lugar provocan que su plan fracase y caigan más bajo, donde no se puede confiar en nada más que en que los vacíos estómagos de los internos y no terminen devorándose entre ellos. Este es un thriller al estilo del Cubo de 1997. Y por último tenemos Maestro. Esta es una anunciada cinta biográfica de drama y música coescrita y dirigida por el actor y ahora director Bradley Cooper, también reconocido por Nace una Estrella, que sigue la vida y obra del reconocido compositor y director de orquesta norteamericana Leonard Bernstein, así como su relación con la actriz chilena Felicia, capaz de abarcar diferentes géneros y estilos, incluyendo orquesta sinfónica, ballet, cine, teatro, coro y ópera. Leonard nació en el seno de una familia judía de Lawrence, Massachusetts, luchando contra su padre por su interés en la música, lo que lo llevó a enseñar a estudiantes para pagar por sus propias clases de piano. Graduado de la Universidad de Harvard y estableciéndose en Nueva York para unos años llenos de trabajo duro y poca paga, Leonard conoció a Felicia en una fiesta en 1943 y tras varios compromisos incumplidos, separaciones y reconciliaciones, la pareja se unió en matrimonio por más de 25 años, donde el propio maestro tuvo que adaptarse a una doble vida. Bueno, pues ya conoces estas películas imperdibles, en su mayoría son originales, es algo que intenté hacer, también intenté poner unas que no haya recomendado antes, porque obviamente hay grandes recomendaciones, pero ya he hecho varios videos recomendando películas y series y no quería estar repitiendo, así que estas son nuevas recomendaciones que no te puedes perder en Netflix y así lo hemos estado haciendo en muchísimas plataformas de streaming, así que te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada. Pero antes de despedir como tal este video, esta es la parte más importante del video. ¿Por qué? Porque es la parte en la que tú comentas en la parte de abajo tus recomendaciones favoritas de películas en Netflix. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera ver una película nueva, me meta a este mismo video, le scrolleo y veo una lista interminable de comentarios con sus recomendaciones, y tú puedes hacer lo mismo. Siempre va a haber recomendaciones nuevas en los comentarios por parte de la comunidad de Plano Cinema, así que muchas gracias por comentar tus recomendaciones de Netflix. No olvides suscribirte ya que estás por ahí abajo, activar la campana de notificaciones, hacer todo lo que te pedimos los creadores de contenido. También muy importante, síguenos en redes sociales. A mí personalmente me encuentras como Eric Quiroga-S y al medio lo encuentras como @plano-cinema en todos lados, así que bueno, checa porque hay muchas noticias del mundo del cine, la televisión, el streaming y el entretenimiento en general. Y bueno, creo que ya es momento de despedir este bello video, no lo voy a negar, los voy a extrañar demasiado a ustedes, gente bonita, y bueno, nos vemos en el siguiente video, que te está apareciendo en 5, 4, 3, 2, 1, ahora.